¿Qué tal, amigos? Buenos días. En estos momentos nos encontramos en la escuela Niños Héroes, dentro del casco urbano de Manzanillo, una de las escuelas primarias más antiguas de aquí del centro. ¿Y qué creen? Esta escuela está descuidada, está olvidada por las autoridades tanto educativas como de salud y de los gobiernos federal, estatal y municipal. Estamos con maestras y madres de familia. Vamos a ver quién es la que nos va a decir las primeras palabras. ¿Su nombre, por favor? Erika Flores. ¿Cuánto tiempo tienen con esta situación? No hay baño. Hoy decidieron cancelar las clases porque no hay baños para los niños. Bueno, desde ayer tuvimos que suspender temprano por el mal olor. La constructora no ha venido a limpiarlos. Ya tenemos 2 días. Y aparte de ser maestra, soy madre de familia. Vivo aquí en este barrio, sector 5. Oiga, estamos afuera de las aulas y se huele la peste, ¿no? Que emana de esos baños. Sí, incluso la gente del barrio también se ha quejado ya por el mal olor. Les pusieron los baños portátiles y hasta este momento no han cambiado los baños portátiles. No, no los han cambiado. Y diario venían a limpiarlos, pero ahora ya tenemos 2 días sin limpiar. Bueno, vamos con otra madre de familia, gracias. Yo no soy madre de familia. Bien, ¿quién? ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Verónica Rubio Palacios. Yo soy la presidenta del comité que se formó para este apoyo federal, el cual yo tengo que estar yendo a la presidencia, precisamente ahorita de allá vengo, de la presidencia, no encontré a la maestra Fabiola. Yo he estado hablando con el dueño de la constructora, el cual no me contesta el celular. O sea, iban a remodelar esta escuela y dejaron todo abandonado. Todo abandonado. Les dieron un 50% que fue lo que se hizo. Tipo. Hace como 3 semanas vinieron a que yo les firmara unos papeles para darles un 25% para seguir la obra, se los firmé y no volvieron. Gracias. ¿Su nombre? Claudia Magaña. ¿Qué sucede, Claudia? Pues que estamos abandonados aquí, totalmente, no hay seguridad, no hay baños, principalmente los baños. ¿Las autoridades ya saben de esta situación en la Escuela Niños Héroes? Sí, deben de saberlo, y de hecho más porque todos los padres de familia estamos molestos, y a cual más, el que no dice en el periódico, dice en la radio, y volvemos a repetirlos, y diario lo viven, y los niños también. Que estén un día como nosotros, como nuestros niños, sin baños, con 6 baños para 290 niños y 22 personas. A ver si se puede vivir igual. Y está antihigiénico todo esto, antihigiénico, ¿no? Antihigiénico, está en el olor, está en el aire, y es una total abandono, siendo una de las escuelas que está dentro del puerto y el paso del turismo. En pleno centro. Así es, y es la más abandonada, la más triste de todas en construcción y en todo. ¿Qué dicen las autoridades? Pues, no tenemos respuesta todavía, estamos esperando. La SEP, el municipio, el estado. Pues esperemos que nos respondan favorablemente, para que se pueda solucionar todo esto a la voz de ya. Ustedes no van a traer a sus niños hasta que esto se solucione. Así es, no va a haber clases hasta que se solucione. Gracias. Vamos a mostrarles la situación en la que, las condiciones en las que se encuentra esta escuela. Maestro, ¿su nombre, por favor? Roberto López Rodríguez. Maestro, ¿usted también es padre de familia? Sí, a la vez. Una situación deplorable, ¿no? Claro que sí. Hay algunos padres de familia que se molestan por la cuestión de que no hubo clases. Pero pues a ellos precisamente, a los padres de familia, como yo, pedimos un poquito de conciencia ya que cuidamos también el bienestar y la salud de los niños. Claro. Y vamos, esta situación pues sí es deplorable. Y es alarmante lo que está sucediendo, ¿no? Vean ustedes la situación en la que se encuentra la escuela. Vamos a ver los baños. Claro, vamos a mostrarle los baños. Permítame decirles, amigos, que la peste llega hasta acá, y eso que estábamos retirados de los baños. Aquí podemos ver los baños portátiles, que por cierto nos comentan que tienen días que no los cambian. Si lucen. Totalmente desaseados, es una peste. ¿Cómo esperan que los niños se metan ahí? Realmente es insoportable la peste, y eso que estamos afuera. Imagínense un niño ahí, es como meterlo a una cámara de gases. Yo tengo más del mes que no puedo componer el estómago.
Ya hay niños, hay señoras que se quejan de su estado de salud debido a la falta de higiene en estos baños portátiles. Y lo peor es que ahí hay baños nuevecitos, hay tazas nuevecitas que ya nada más necesitan instalarse y no lo han hecho. Roberto Soberano para Ángel Guardián y Radio Levi TV.